ya salimos con esta costumbre de preparar. Ustedes son quichuas del oriente. Quichuas del oriente. ¿Y tú hablas quichua? Sí. ¿Cómo se llama? Dime algo en quichua, por ejemplo. ¿Qué estás haciendo en este momento? Maste corora. Pasachón, maste preparanga, maste ninechuranga, mikunga. ¿Qué quiere decir en castellano? Que estoy preparando un pincho para... ¿Demostración? Para demostración y consumir. ¿Qué le vas a poner para darle sabor? Ya le vamos a poner un poquito de sal. ¿Nada más? Nada más. Mira eso. Ya. Ahora ya hemos puesto el sal y vamos a poner al fuego. Este se demora de 2 a 3 minutos. Para cocinarse. Sí, para cocinar. ¿Y tú cuando eras niño no hacías travesuras, no te los comías crudos? Sí, me ofrecí comer crudo. ¿Sí? Sí. ¿Todavía hasta comes crudo? Hasta ahora sí como crudo. ¿Cuál es mejor, crudo o cocinado? Es igual que comer cocinado y crudo. Es igual, sabe igual. Es igual, sabe igual. Claro, menos trabajo. Claro, menos trabajo. A ver, ¿cómo cuando te lo comes crudo, igual, cómo cogemos hace? Así un gusano, le lavamos bien. ¿Y no te lo puedes comer con todo? No se come todo. Sí, sí, se come con todo, si no se lo saca la tripa como... ¿Y tú te lo comes con o sin? Yo voy a comer todo, así, todo. ¿Vivo? Sí, vivo. ¿Vivo? Sí. Ok. ¿Y no te da pena el animalito este? No. Es comer proteína. Sí. Coge, le agarra la cabecita. Ajá. Se le come. Oh my God. Como dicen en inglés. Y eso no se come, ¿no? Sí. ¡Qué barbaridad! Defíneme el sabor. Sale a... chicharrón. Un chicharrón normal. No. Te creo. Okay.